aquello una vuelta en U. Esto siempre. Mi gente, mire, hemos recorrido 36 millas ya desde Jarabacoa. 36 millas son prácticamente casi 80, como 70 kilómetros por ahí. Aquí están todos los motores, mire, aquí es uno que está quedado. ¿Es quedado que está, no? Ah, ok. Y nada, mira cómo está la máquina aquí, se ha portado bien el muchacho. Aquí están la gente de Jarabacoa, que jode con la gente de los frugueros duros. Aquí está el talón. ¿Y ustedes, mujeres, bien? ¿Qué es lo que más? Óyeme. Está agresivo, loco. Está agresivo. No, normal, manito. No, pero que está bacano, en verdad. Vamos normal. ¿Y los otros? ¿Los otros? Hay un grupo para adelante. Todos somos los últimos nosotros. ¿Es verdad? Sí. Creo yo. Bueno, se está portando bien el muchachito. Se va a quedar conmigo por par de meses. Quién sabe si año. No le hemos dado el potencial a este motor porque él es todavía para un lugar más agresivo, para mucho fango, para cruzar río y vaina. Todavía no hemos cruzado el primer río. Creo que si llegamos temprano hoy vamos a hacer una ruta de Jarabacoa, lo voy a llevar para la finca, para allá, para ver si metemos por un río. Pero yo creo que de camino a Constanza hay un lugar, voy a ver si lo descubro para meternos por ahí. Estos son unos aro 14, señores, por razón que es tan estable, en verdad. Tiene esas suspensiones. Una chuleta. Bueno, aquí están todos los ratos. ¿Lo que? Oye, loco, vamos a ver si usted se lo deje grabado. Dale. Tú diste para. Tal vez llegué a tiempo, tú estabas revolcado ya cuando yo llegué, creo. Thank you.
Amur nunca es rojo, el rojo que yo tengo. Este pano fue que se volteó. Oye, pasó por un charco a toa y cuando yo llegué estaba el testigo adentro. Eso pasa cuando tú vas muy rápido por un... por donde hay agua. Por aquí. Ah, pero que para acá adelante había un grupo, en verdad. Ah, bueno. Los verdaderos motores de patrones, como decimos aquí. Miren qué flow. Aquí en Constanza. Eso es lechuga que hay ahí, miren, sembrar. Miren qué belleza todo eso. Un flow. Se ha portado muy bien, en verdad. No te he estropeado. La espalda lo ha dado bien. Déjame ver, yo creo que todo sucio. Ya, yo mismo. Déjame ver, yo veo. Ok, me veo un poquito ahí. Pues sí, la experiencia ha sido muy bien, en verdad, comparada. Si fuera el Raptor, no te voy a decir, no te voy a negar, pero el Raptor tiene mucho más power, es más divertido. Este es un motor como más confortable y eso es lo que buscamos. Entonces, por ahora va todo nítido, nada, ningún fallo, excelente. Bueno, aquí ya vamos a salir a Constanza, al pueblo. Thank you.
es que esto está acá, esto está difícil. Vamos a levantarlo, espérate, vamos a levantarlo, tranquilo.
Vamos a levantarlo, espérate. Vamos a levantarlo. Déjalo ahí. Ven. Vamos aquí. Ya. Eso era todo. ¿Te quieres montar? ¡Wow! Es que imagínate, esta trocha a Maquito le gusta. Hasta a mí, bebé. Cuando subo por la mañana, yo me saco una paisana de esta. ¿Te gustan estos motores? ¿Te gustan? ¿Te quieres montar? Súbete, ven. Dile adiós. Los chamaquitos le dan alegría a todos, en verdad. Son tan inocentes. Siempre hay que tratarlo bien. Para muchos niños, en verdad, este es un sueño. Como lo fue para mí, en verdad, también. Ese tiene un humo que no sabe ni la hora. Ay, ay, ay.
Esta fue la ruta que hicimos desde Manabacoa, Manabao, Constanza, con un total de 59 kilómetros recorridos, de los cuales más de un 80% era puro monte. Llovió bastante, hizo mucho sol, había mucho polvo, una ruta muy extrema, muy bonita. Aquí estamos en el parque ahora, estamos contigo. Desacatado, desacatado. Y nada, mi gente, este canal se portó bien, de verdad, se portó heavy, heavy. Mi primera aventura. Van a venir muchísimas más aventuras como esta. Ustedes saben que yo me gusta el monte, soy de aquí. Y bueno, no de Constanza, de Jarabacoa, pero soy monteador. Y esto era lo mejor que yo me podía haber comprado. No lo mejor, porque siempre hay algo mejor, pero dentro de mi presupuesto y de lo que a mí me gusta, esto es lo mejor. Casi lo dejé todito. Compartirlo con todos sus amigos y atento que vienen más. Gracias.